Empezaste el año en México con una buena participación, un buen lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Nada, súper contento con los resultados, a pesar de las dificultades económicas que hemos tenido este año. Hemos logrado un resultado, acabar la carrera con el auto intacto, sin ningún golpe. Y eso, bueno, demostramos que estamos viendo un ritmo fuerte y se golpea el auto, ¿no? Que eso es fundamental con el campeonato del mundo, que es muy largo. Sí, ¿qué tal los rivales? La competencia muy dura. Complicado, con Benito Guerra, que es de local, salí a pelearle, era muy difícil. Le ganamos el primer prime, le ganamos en el shakedown, uno que otro prime, pero no había que arriesgar más de la cuenta, ¿no? Sabemos que el campeonato es largo, hay que sumar puntos y no está nada dicho hasta la última fecha. Esa es la clave de un campeonato tan largo, con tantas fechas en diferentes... Sobre todo si no vas a la par con ellos, ¿no? Que ellos van con un equipo que tiene 3-4 veces más presupuesto que uno, que puede cambiar todas las piezas del auto prime a prime y golpearlo y seguir arreglándolo y seguir adelante. Si no vas con un apoyo suficiente para poder estar tranquilo, que puedes salir a exigir el auto al máximo y que la siguiente etapa va a estar nuevo, va a ser complicado, ¿no? ¿Qué te dejó esta primera fecha? Nada, sobre todo la felicidad de haberlo logrado con mi propio auto, con la gente de mi equipo, la tranquilidad que sabemos que podemos pelear el campeonato del mundo sin esforzarnos al máximo y sin tener problemas. Y ahora viene Argentina, que yo creo que es una carrera clave y hay que salir con mucha cabeza. El próximo rally de Argentina, ya has tenido la oportunidad de participar. ¿Qué te espera? Han cambiado en esos primes nuevos. Va a ser un rally muy duro, 500 kilómetros, 100 kilómetros más que México. Va a ser muy largo y hay que salir con mucha cabeza para eso, ¿no? Esta segunda fecha, ¿vas a prepararte? ¿Vas a seguir con el entrenamiento acá? ¿Tal vez correr alguna fecha nacional? No. Yo creo, estamos con el presupuesto bien ajustado, todavía no hemos terminado de completarlo para el Mundial. Acá en el nivel nacional no vamos a correr nada hasta el momento, ni siquiera está previsto camino el Inca, estamos solo dedicados para afuera, ¿no? Ahora también hay otros pilotos que están saliendo fuera. Este año le toca a Yasmin Dayer participar en el NACAM. Sí, una buena iniciativa de Yasmin, que es correr con la cabeza muy fría en el NACAM. Son rutas nuevas para ella, sitio que nunca he corrido y es su primera experiencia afuera, lo vemos con calma. Carreras también, ha participado en España, ha quedado en el podio. Es importante todos esos logros que se hace para el automovilismo nacional, que lo ven ya diferente afuera. Sí, ayuda bastante al automovilismo, como tú dices, ya no solo fútbol afuera, sino también piloto, ¿no?